afrodescendientes en la gesta independentista venezolana. En la guerra de independencia de nuestro país participaron todos los grupos étnicos que existían para esa época. Blancos criollos, blancos peninsulares, blancos de orilla, negros, mulatos, zambos e indígenas. Sin embargo, la historiografía oficial casi invisibilizó los aportes de próceres y heroínas afrodescendientes que dieron sus vidas o sufrieron graves heridas cuando actuaron en las diferentes batallas y enfrentamientos bélicos en el periodo comprendido entre 1810 y 1823. Los esclavizados fueron los primeros que ansiaban la libertad en una sociedad de clases que estalló en 1811. Desde la sumisión y obediencia ciega, se pasó a la pedagogía de la víctima y el victimario, hasta desembocar en la rebelión que originó el cimarronaje de descendientes de africanos y africanas que se negaban a continuar bajo el yugo del esclavismo y el dominio español. No debemos olvidar que los esclavizados de origen africano e igualmente los indígenas mantuvieron constantes luchas en contra del sistema esclavista, las cuales se expresaron a nivel individual y colectivo. Diversos son los documentos que reposan en el Archivo General de la Nación, en donde podemos encontrar reportes sobre planes, insurrecciones, sublevaciones, rebeliones y ubicaciones de cumbes, aquellos espacios de liberación creados por los cimarrones contra la opresión esclava que eran una reproducción de África en Venezuela. Muchos de los cumbes se convertirían luego en pueblos y caseríos que sirvieron no solo como lugar de entrenamiento, provisión y descanso para la acción de lucha de los cimarrones, sino también como espacio de refugio para aquellos que deseaban unirse a la causa de la libertad por sus emplazamientos estratégicamente ubicados para la defensa. Posteriormente, con el desarrollo de la causa de independencia, cimarrones, libres y libertos darían un apoyo fundamental al movimiento insurgente generalizado que se inició en 1810. Es así, por ejemplo, como el 27 de junio de 1810, a tan solo semanas de haber sido instaurada la Junta Suprema de Caracas, don Pedro Palacios, comandante militar subdelegado de la Real Hacienda en los valles de Capaya, Tacarigua, Mamporal y Curiepe, emite un informe donde se expresa el temor que implica la posibilidad de una insurrección popular en esta zona. Prevengo a usted que, acompañándose con Antonio Vicente Bosques y con Luciano Zurita, vecinos de allí, hagan un reconocimiento de marasmas para abajo por los montes, hasta el paso de Tacarigua, procurando informar de los mayordomos y amos en haciendas el paradero y señalar de los que cada uno tenga huidos. En una carta anónima que reposa en el Archivo General de la Nación, un realista testigo de la Revolución de 1810 advierte sobre las intenciones de un zambo que clama por la igualdad y la eliminación de la esclavitud. En una palabra, el zambo Joseph María Gallegos y los otros que están manejando este asunto solo tratan de una independencia total de la monarquía española. Hablan infamemente, con descaro, de España, de Fernando VII y de todo Europa. Solo aclaman por la igualdad y que no ha de haber esclavos. Y que los que existen se han de dar libres desde el día 19 de dicho abril. Tratan que se extermine el nombre de mulatos y que todos seamos iguales. Los afrodescendientes se afiliaron a la causa patriota no solamente buscando su ansiada libertad, sino también algunos beneficios en lo económico, lo social, lo político y lo militar. El mundo,
En nuestra próxima entrega mencionaremos la participación destacada de algunos de los afrodescendientes de la independencia.